Pasando a otra información, la Policía Nacional entregó al Ministerio de Medio Ambiente unas 1.901 bocinas que fueron decomisadas en lugares en los que ocurre contaminación sonora desde noviembre del año 2020. A continuación, los detalles. Entonces, nosotros tomamos siempre la cosa como manda la ley, en serio. Nosotros estamos para servirle al ciudadano en estos tipos de eventos que se manifiestan de salud, como podría decir, es dañino a la salud, no dejan dormir a los ciudadanos que trabajan, no dejan descansar a los señores enfermos, no dejan descansar a los niños recién nacidos, no dejan descansar a los estudiantes, o sea que es un sinnúmero de situaciones que se presentan. Aquí hay un sinnúmero de bocinas también que podemos mencionar que la dejan abandonadas aquellos ciudadanos que están oyendo música en la calle, la dejan abandonada y no se pueden realmente apresar ni tomar el nombre para ponérselo el nombre a la bocina. O sea que va a haber un sinnúmero de bocinas también sin nombre porque el ciudadano ni viene a decir que tenía su bocina, a identificarla, ni dice que lo agarraron con la bocina. O sea que nosotros somos responsables, nosotros vamos a entregar a través de un oficio a la Procuraduría de Medio Ambiente para que se haga cargo realmente de las sanciones que deben ponérsele a estos desaprensivos que no quieren dejar descansar a la persona. Ventarrones con fuertes lluvias y granizadas registradas afectaron plantaciones agrícolas de la provincia de Espaillat, en Tenares, en Hermanas Mirabal, La Vega y Santiago, en el distrito municipal de Canca La Reina, en la parte baja de Moca. La caída de un árbol afectó una casa, mientras que en Licey al Medio, aquí en la provincia de Santiago, la granizada dañó sembradíos de plátanos. Obstáculos en diferentes vías de la provincia de Santiago, principalmente en el municipio. Lo que tiene que ver con las carreteras, las calles, los semáforos, que producto de la lluvia obstaculizó y la gran cantidad de agua caída también obstaculizaba lo que era el libre tránsito. La Defensa Civil, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que preside la señora gobernadora, ha estado activo ante los anuncios de la Oficina Nacional de Meteorología que las lluvias podrían continuar. En la comunidad de Cienfuegos, Santiago Oeste, ahí pasó que el barrio La Gloria, decenas de viviendas fueron inundadas de manera momentánea. Estas viviendas, cuando está lloviendo fuerte, se inundan, producto de que están por debajo del contenedor. Y esto genera situaciones. La Defensa Civil siempre en esta actividad vive en las calles orientando a la gente con los perifoneos para que estén atentas a las lluvias que están cayendo y que van a seguir cayendo de acuerdo a los informes de meteorología. Nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier situación porque así lo ha instruido nuestra señora gobernadora, licenciada Rosa Santos, quien es la presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Santiago. Nada lamentable. No tenemos hecho lamentable, lo único que tenemos es que esas viviendas que se inundan, se le mojan los ajuares, ya ellos están en el proceso de secarlo con el sol, pero la población residente en esa zona de alto riesgo que cada vez que llueve se inundan, ellos están preparados con su plan de contingencia porque ellos saben cómo actuar. Y con esta información finalizamos este resumen de informaciones. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias por el favor de la sintonía y continúe con Hoy Noticias.